Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Soy Traxxum, estoy bienvenidos a un vídeo. En este vídeo vamos a tratar un poco los conceptos básicos de Victoria 3 para que cuando empecéis a jugar por vosotros mismos, pues entendáis un poquito qué está sucediendo, al menos a nivel básico, ya con el tiempo iremos haciendo cosas más avanzadas. Yo mismo tengo mucho que aprender todavía, solo faltaría. Pero sobre todo para que comprendáis un poquito al principio, pues por tirar, cuáles son tus objetivos, etcétera. Aunque ya os adelanto que Victoria 3 es un juego muy, muy abierto, en el que tú como jugador puedes escoger si perseguir unos objetivos u otros. No hay nada definido, o sea, probablemente dentro de un tiempo haya un meta, etcétera, pero no hay nada definido en plan tienes que perseguir X conquista o nada así de momento, ¿vale? Por supuesto, tenemos la opción que siempre os recomendaré de utilizar el tutorial del juego, que está recomendado con Bélgica, Suecia, Chile y la Colonia del Cabo. Esta última no la recomendaría mucho, es un país que se me ha hecho un poco desagradable jugar con él porque creo que no está capacitado para ser un país que sea muy independiente por sí mismo. Pero bueno, quizá tiene su forma de jugarse. Por supuesto, el juego tiene distintos objetivos que puedes tratar de perseguir: la dominancia económica, la hegemonía y la sociedad igualitaria. Pero en cualquier caso, creo que empezar por este escenario, el de aprender el juego, sería lo primordial. Dicho esto, en aras un poquito a no complicarnos mucho la existencia, vamos a escoger, por ejemplo, Bélgica, para tratar de daros distintas ideas sobre qué hacer en el juego, ¿no? En este caso estamos con un país bastante pequeñito que consta de dos provincias: la provincia de Bruselas y la provincia de Valonia. Bueno, la provincia de Flandes, mejor dicho, y la provincia de Valonia. Lo importante a conocer de este país, por ejemplo, es la, o de cada país, nada más vayas a empezar, es la disposición geográfica del mismo, ¿vale? ¿A qué recursos tienes acceso? En este caso vemos, por ejemplo, que tiene la capacidad de tener pesca, porque es una provincia costera. Esta, en cambio, no, pero esta, en cambio, puede tener acceso a minas de hierro o acceso a otro tipo de logística. Y en este caso, en concreto, la mina de Valonia, la provincia de Valonia, vemos que tiene el modificador de que tiene más salida de producción de carbón. Entonces ya sabemos que esta es una provincia que probablemente podamos explotar de una forma bastante interesante con el uso de carbón. De hecho, si nos vamos a nuestras minas, estamos aquí viendo que van de lujo. Es la primera mina del mundo y genera un montón de dinero. Vemos que cuesta herramientas y que produce X carbón. Entonces ya sabemos que una forma de mejorar nuestra economía bien podría ser aumentar la producción de herramientas, incluso aumentar esta propia mina para que genere más dinero. Pero esto, por supuesto, son ideas que os doy. En primer lugar, otra cosa que hay que tener en cuenta, perdón, es la población. Tienes que conocer cuánta población tienes en tu país, cuántos están envueltos políticamente y sobre todo la situación de vida en la que se encuentran. Uno de lo que es, algo que suele ser primordial en Victoria es mejorar la vida, el estándar de vida de tu población. En este caso vemos que el estándar de vida de nuestra población más pobre es bastante bajo, es inferior a 11. Mientras tanto, la clase alta es próspera y la clase media está segura. Entonces, otro objetivo que nos podríamos plantear a corto plazo o a medio plazo es mejorar el estándar de vida de nuestra población. Si nos acercamos aquí, vemos la cesta de la compra de nuestra población más pobre. ¿Y qué es lo que les cuesta más? Vemos, por ejemplo, que se están dejando bastante dinero en porcelana y en ropa de lujo, pero solo es un porcentaje muy pequeño de su gasto. Por lo tanto, donde nos tendríamos que quizá enfocar más son en los bienes que que mayor porcentaje de gasto les generan. Por ejemplo, vemos que los servicios son bastante caros para ellos, los muebles están siendo bastante caros en comparación a una media, ¿no? Una media globalizada. Por lo tanto, creo que un objetivo guay al principio de la campaña sería, por ejemplo, aumentar la producción de muebles en nuestro país o la producción de grano. Hay varias formas de hacer esto. En primer lugar, es el yo me lo guiso, yo me lo como. Puedes aumentar por ti mismo, mediante edificios, la cantidad de comida que se genera en tu país. Esto significa que tú tienes que hacer una inversión como gobierno, para lo cual tienes que estar generando dinero, tener un dinero acumulado en las reservas, de lo contrario te vas a endeudar, o también puedes traer esa comida a tu casa. En este caso íbamos a comprar carne o algún tipo de comida o grano. En este caso pues nos podemos venir aquí y tratar de importar grano de otro país, ¿no? En este caso veríamos que el mercado británico, por ejemplo, sería la ruta de comercio más rentable, que emplearía unos cuantos convoys para funcionar. En este caso parece que emplearía 12 convoys,
Las rutas comerciales se pueden ir ampliando o reduciendo con el paso del tiempo. Y para aprovecharlos al máximo necesitamos convoys. Para hacer convoys igualmente, ¿vale? Te los puedes crear tú mediante el uso o el uso de puertos. Los puertos que siempre van a ser recomendables tenerlos al máximo, ya os lo digo. Y también los puedes importar. Pero justamente importar convoys no creo que sea muy interesante en general en tus partidas. Algo que me gusta mucho hacer a mí al principio es mejorar un poco los centros de construcción en tu país, ¿vale? Y darles cierta prioridad para que tu país empiece a construir de manera más rápida, ¿vale? Todos los edificios en Victoria 3 que sean edificios del gobierno, como por ejemplo redes de ferrocarril, edificios de construcción o simplemente edificios de gobernanza, van a suponer por lo general un gasto para tu país, ¿vale? Un gasto continuo. Entonces algo que hay que vigilar mucho, porque si tú te dedicas, por ejemplo, a estar haciendo todos los sectores de construcción que quieras, va a llegar un punto en el que tu país no pueda mantener tanto sector de construcción, porque es algo que está siendo público. Lo mismo con los edificios de gobierno, ¿vale? Los edificios de gobierno, tú puedes construir todo lo que quieras y generar un montón de burocracia, que es lo que generan los edificios del gobierno. Puedes hacer los que quieras, pero van a suponer un gasto constante para tu país. Entonces siempre hay que intentar hacerlo todo de una manera constructiva y razonable. Para otra cosa para la que nos sirve la burocracia es para el uso de instituciones en nuestro país, como la institución de la educación. Las instituciones por lo general las activan ciertas leyes en tu país. Por ejemplo, si en nuestro país tenemos el acceso a la ley de escuelas religiosas, pues habrá ciertos sectores de la población que estén más o menos contentos y se nos activará las distintas instituciones y los distintos rangos a las que las podemos subir. Subir de rango una institución nos va a costar burocracia, pero va a mejorar de forma pasiva y de forma muy grande en nuestro país, así que siempre son cosas que hay que ir teniendo en cuenta, ¿vale? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta en nuestro país es la capacidad de investigación. Tú puedes construir universidades. De hecho, no sé si en Bélgica tenemos alguna al principio. Vamos a verlo. Creo que, si no me equivoco... No, Academia de Arte no es lo que me interesa. Vale, universidades. Tenemos una nivel 2 en Flandes, que podemos subir si queremos, ¿vale? Aquí tenemos una universidad y en función de la gente que trabaje en esta universidad, pues va a generar más innovación. Cuanta más innovación tengas, más rápido se van a investigar las tecnologías y más vas a avanzar por este camino. La tecnología se divide en tres cosas fundamentalmente. La producción, que implica que tus edificios pueden ser más rentables a nivel de producción, es decir, generar más recursos a un coste menor o un coste mayor, empleando a distintas poblaciones, de esto hablaremos ahora. La parte militar comprende el sector naval y el sector terrestre, son básicamente mejoras y modos de empleo de tus flotas y de tus ejércitos. Y finalmente la sociedad desbloquea distintos métodos de educación, temas de medicina, temas de colonización, temas de tasación de impuestos, temas de comercio, etc. En general en la sociedad es donde más cosas útiles hay, pero claro, útiles a nivel de que vas a poder obtener ciertos bonus muy importante para objetivos concretos que te has planteado, pero que quizá no van a mejorar tu país comparativamente con el resto. Es decir, por ejemplo, si no investigas en un tema militar, pues un país que sí que lo haya hecho te va a partir la cara. Pues es lo normal, ¿no? Vale, más cositas que podemos tener en cuenta en Victoria 3 es el diario, ¿vale? En general, es un juego en el que no hay misiones, o sea, es un juego en el que no te obliga a jugar de una manera determinada. Puedes jugar un poco como quieras y planteándotelo como quieras. Pero sí que hay ciertas tecnologías o ciertos momentos de la partida en los que te van a activar aquí ciertos objetivos o ciertos desafíos, ¿vale? Para completar, que si lo haces, pues te van a dar un bonus temporal bastante interesante. Uno clásico, si no me equivoco, es llevando tu universidad a nivel 2 y teniéndola empleada a tope, ¿vale? Si haces eso, pues te vas a saltar un evento en el cual puedes patronizar, por así decirlo, la investigación de la universidad y que durante un tiempo, unos 5 años o algo así, pues tenga más generación de innovación, de urbanización, de cualificaciones, etc. Cualificaciones, por cierto, que ayudan a que tus poblaciones pues tengan más capacitadas para hacer trabajos más complicados, ¿no? En general,
los edificios, lo que tenéis que tener en cuenta es que existe un mínimo de edificios que son las industrias agrarias de subsistencia, ¿vale? En estas industrias agrarias es donde van a trabajar las poblaciones que no tienen otra cosa, pero tu objetivo como gobernante es ir creando paulatinamente edificios en los que la población pueda ganar más dinero, ser más productiva y, por supuesto, pagar más impuestos al Estado para que tú puedas enriquecerte, supongo, ¿no? En este caso, por ejemplo, tendríamos una versión avanzada en la que obtener comida como los ranchos de ganado, ¿no? En este caso vemos que son productivos, vemos que son de los primeros ranchos del mundo y lo más importante es esto de aquí, ¿vale? Los métodos de producción. Los métodos de producción es básicamente cómo se está trabajando en este edificio, ¿vale? En función de cómo se trabaja en este edificio, se necesitan unos materiales u otros. Cuantos más complejos sean o más elaborados sean los materiales que estamos necesitando, más cara va a ser su fabricación, pero probablemente también sea más rentable si tienes esos materiales. En este caso vemos que estamos utilizando un rancho intensivo. Nos consume grano, pero está produciendo tela y fertilizante, ¿no? Si utilizásemos un rancho simple, vemos que estaríamos produciendo menos grano, pero también estaríamos utilizando menos estos materiales, que por lo tanto se van a abaratar mucho en el mercado porque va a haber menos demanda, ¿no? Entonces siempre tenemos que ir teniendo en cuenta este tipo de cosas, ¿no? Con la mina que estábamos viendo antes, por ejemplo, que es uno de los edificios más importantes de nuestro país, vemos que si pasásemos a utilizar un método más avanzado de producción, necesitaríamos, obviamente, en primer lugar, la tecnología de producción, que esto lo vamos a obtener en las tecnologías de producción, y vamos a pasar a producir más carbón, eso sí, necesitando más herramientas, es decir, que tendremos que producir más herramientas en nuestro país, y también hay que tener en cuenta lo siguiente, que vamos a quitarle el empleo a 5.000 personas, 5.000 trabajadores van a perder su empleo y probablemente se enfaden con nosotros y traten de mejorar su nivel de vida, traten de trabajar en otro sitio o quizá cualificarse para trabajar, por ejemplo, como ingenieros o maquinistas, ¿no? Que es un trabajo más avanzado, por tanto mejor pagado, pero que hay que cualificarse para él. Pero este sería un edificio más productivo en este aspecto. Y eso es todo por el primer vistazo que os quiero dar a Victoria 3 para que empecéis a trastear con todo, sobre todo, como os digo, ir tocando los métodos de producción, puedes ver también, o sea, es luego muy personalizable, pero hay cosas como cómo estamos elaborando los productos, qué tipo de materiales utilizamos, qué tipo de transporte tienen o quién tiene la propiedad del edificio, si es el Estado, si son los gremios, si son los capitalistas, todo esto por supuesto va afectando a tu país. Y como digo, esto es todo un poco por la primera impresión que quiero transmitiros con estos con este vídeo. En este caso también podríamos subsidiar el edificio si por algún casual fuera mal, pero quisiéramos que fuera un edificio que sí o sí funcionase dentro de nuestro país. Por ejemplo, en la mina hemos visto que estábamos utilizando herramientas. Imaginaos que nuestra producción de herramientas fuera muy mala, pues lo que podríamos hacer sería subsidiar la industria de herramientas para que produjera más herramientas y al menos el resto de la industria fuera funcionando, ¿no? Es un poco el papel que podemos tomar. Como digo, no creo que haya nada específico, al menos de momento, con Bélgica. Algo que puedes hacer es unirte al mercado inglés, que como veis es gigantesco, ¿vale? Tiene toda la India, tiene Australia, tiene obviamente Inglaterra, ¿no? También buena parte del norte de Alemania. Si te unes al mercado inglés, pues vas a tener un montón de acceso a recursos, por lo tanto va a ser más fácil que funcione tu país. Eso sí, pues pierdes cierta independencia, ¿no? Porque estás subyugándote al señor inglés. Igualmente, también te puede venir muy bien el liarte con él, ¿no? Porque es la gran potencia de la región, o de la era incluso, y que te proteja un poco pues de cara a que te invada los Países Bajos o Francia, o de cara a que tú como país pues quieras acabar invadiendo los Países Bajos, ¿no? Que también es una opción que sin duda se podría dar acá. Un poco más, chicos, espero que os sirva de interés esto como distintos flechazos para que os orientéis un poquito en la partida. Y poco más, nos vemos en el próximo vídeo, en el próximo tutorial. ¡Chao, chao!